3 minutos y nos vamos al Mundial. 3 minutos y tendrán que venir cambios. Yo dejo al Piojo, ¿eh? ¿A poco no dejas al Piojo? Tú que estás en casa. Y obviamente, pues lo del Cepillo, ¿no? Pero dejar al Piojo, si nos sacó del atolladero, me parece que es momento de apoyar al hombre elegante para que nos dirija en la Copa del Mundo del 2014. Algunas cosillas rescatables ahí en la tribuna. Así que muy poco para que sea oficial. Todavía hay otra. Ya no pudo controlar Escobosa. Y no dejamos de seguir al Piojo. Gracias Piojo. Pelota larga por la izquierda. Se fue muy larga. Bueno, como que divirtieron en el segundo tiempo estos neozelandeses, le pusieron sabor, fueron para adelante, hicieron goles, la gente se animó, pero esto termina siendo con 9 goles para el equipo mexicano, una victoria aplastante ante un equipo verdaderamente débil en este repechaje que estamos cerrando aquí lejos, pero muy lejos de casa. Y en el Maza, en el toque en corto, pelota retrasada de el Negro Medina, Rafa Márquez para Medina, balón ahora por ese frente derecho, está fuera el esférico, aquí va a venir el movimiento de manos ya prácticamente en el final, en la parte final, los últimos segundos de un 2013 para el olvido. Viene movimiento de manos, se está acabando el juego, allá van largos buscando a Aguilar, le ganaron metros para buscar todavía uno último antes de que pite el árbitro. Escobosa, otra vez Escobosa. Cayó el jugador de Nueva Zelanda. Casi le dan un balonazo al árbitro, ¿eh? Yo diría, Pietra, un equipo débil al que México hizo, por su buen quehacer futbolístico, sería irresponsabilidad todavía más débil. Y prueba de esto es que cuando México dejó de apretar, el rival creció. Si México hubiera sido mucho más continuo, hubiera metido 12 por partido. Sí. Eso habrá que ajustar también. Estamos en los últimos instantes. Aquí de Nigris protege. El árbitro dice, se acabó. Estamos en el Mundial. Sufriendo, pero estamos. Hoy más que nunca la selección está en nosotros. Corona felicita a México por su pase al Mundial. Y ahora vamos por más. Prepárate, Brasil, México está en el Mundial. Corona nos une la misma pasión. Gracias, Piojo. Gracias por salvar el barco. Estamos en el Mundial después de tanto sufrimiento de más, caray. Gracias a este equipo que llegó a enfrentar al débil, insisto, Nueva Zelanda. Pero ya se tiene un sufrido boleto. Lo prometiste. Me gusta cómo eres, Piojo, o Pulques, o como sea, de frente, como deben de ser las cosas, sin andar escondiendo nada. Ya no estamos para payasadas. Hay que ir de frente. ¿Qué escondemos? Aquí ni en ninguna otra cosa hay que esconder nada. Hay que ser derechos. Hay que saber de capacidades para saber de alcances. Y así estamos en el Mundial. Y habrá que darle la vuelta a la página y pensar ya en otra cosa. Pero hay Copa del Mundo 2014. Javier, Miguel y mi querido Cuau. Así es, mi querido Pietra. Ahí está Miguel Herrera. Una celebración con medida, ¿no? El propio jugador es consciente de lo que ha implicado este doble enfrentamiento, bien resuelto por parte de México, cumpliendo, trabajando colectivamente con principios, insisto, que se dan en la práctica, se dan a través de los entrenamientos, y ahí está la calificación. Yo creo que muchos, Miguel, que están aquí, saben que no van a llegar, o sea, no dan por hecho
el 100% de este grupo que tendrá que llegar a la Copa del Mundo. Empezará otra historia. Y aquí la reunión para agradecer, Peláez al frente de la Comisión de Selecciones. Y bueno, pues están agradeciendo a través, supongo, de un rezo que comparten todos estos jugadores. Y aquí, pues la celebración, insisto, es moderada, es muy autocrítica, es muy sincera. Este grupo llegó para rescatar algo que se veía muy mal, independientemente de que no conocíamos al rival, ¿no? Sí, no es milagroso, mucho menos es heroico, ¿no? Lo que han hecho estos jugadores, simple y sencillamente marcaron la diferencia entre un equipo amateur y un equipo profesional que tiene aspiraciones, que tiene argumentos, que tiene mejores futbolistas, y en esa medida, bueno, pues lo han tomado todos los integrantes de ese equipo tricolor, con Oribe Peralta a la cabeza, también con Miguel Ayun, y en general todos los elementos que participaron en estos 180 minutos y que dejaron muy claro que tenían argumentos como para estar en la Copa del Mundo. Pero hasta ahí, hay que entender, y para darle la grandeza a un equipo hay que entender y hay que medir muy bien la debilidad del otro, y en ese sentido creo que está muy bien asimilado por parte de todos. Sí, sin minimizar a uno, sin sobrevalorar al otro, ¿no? Ricardo Peláez, presidente de Comisión de Selecciones Nacionales Express, porque regresará a la América, supongo, y el Piojo Herrera, pues por lo pronto también regresa a la América. Mauricio Imay. Gracias, Javier. Estamos aquí con Oribe Peralta. Oribe, bueno, primero presúmenos esa camiseta. ¿Qué dice ahí? México, Brasil 2014. Viviste gran parte de este proceso, Oribe. Lo complicado que fue. Muy, muy complicado. Y con eso sí se sabe más, ¿no? El largo camino que recorrimos, pero gracias a Dios se cumple un sueño. Ahora, ¿qué corregir? Porque decía ayer Miguel Herrera, hay que hacer un alto en el camino y no nos podemos olvidar de lo mal que se trabajó a lo largo de esta eliminatoria mundialista. ¿Qué corregir, Oribe? Trabajar. Siempre te da, hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Lo primero es esperar, ¿no? Lo que deciden los directivos, de ver quién queda entrenador y después de ahí partir para trabajar. ¿El apoyo del jugador está para Miguel Herrera? Sí, sí, claro, siempre. Y para cualquier otro, ¿no? El apoyo del jugador tiene que estar incondicional al tema. Gracias, Oribe. Aquí. Ahí estuvieron las palabras de Oribe Peralta, este futbolista, bueno, que termina el repechaje marcando 5 goles. Y bueno, pues siendo parte importantísima, ¿no?, de la selección mexicana. Aquí también estamos esperando a Miguel Ayun, que en este momento platica con otro de los medios de comunicación. En cuanto termine esta entrevista, Javier, te interrumpo para platicar con el futbolista de América, que es un hombre de toda la confianza de Miguel Herrera y que también tú tuvo 2 muy buenos partidos de repechaje que le han dado ya el boleto a la Copa del Mundo a esta selección mexicana. Vemos la camiseta que traen cada uno de los jugadores, ha ido gran parte del grupo mexicano. Vemos la camiseta que dice México a Brasil 2014 y en cualquier momento estaremos platicando entonces con Miguel Ayun. Perfecto. Mi querido Cuau, dime cómo te sientes, tú que fuiste histórico en la selección mexicana, la calificación es algo que digamos relaja, ¿no? Mira, Javier, es algo muy bonito, ¿no? Bueno, vamos a ver a Layún. Gracias, gracias, Cuauhtémoc, que efectivamente estamos aquí con Miguel Ayun. Miguel, te ha tocado vivir de todo. Este capítulo quizá el más alegre de tu carrera. Sí, este junto con el campeonato. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una con el club. Hoy el conseguir un boleto a Brasil, estar participando, ser parte importante del equipo, para mí es muy grato y hay que disfrutar esto, pero hay que prepararnos el doble para hacer bien las cosas en Brasil. Miguel, ¿en algún momento te imaginaste ser parte de este capítulo, ser parte de esta historia y ser uno de los que consigue este boleto a la Copa del Mundo después de todo lo que sucedió en el pasado? Me pasó algo muy, muy raro, hablando con algunos familiares les comentaba que si tenía oportunidad de ir a Copa Oro,
iba a demostrar que quería estar aquí, que quería ser parte de la selección en Brasil y que lo iba a lograr. Y bueno, hoy conseguimos el primer paso, que es el boleto a Brasil. Ahora me tengo que matar estos meses para aparecer en la lista final. La selección mexicana encontró al personaje indicado en la persona de Miguel Herrera. Pues no sé si encontró tanto así como el personaje indicado. Lo que sí te puedo decir es que soy un jugador y una persona que me gusta matarme por mi gente. Para mí es un orgullo portar esta camiseta y creo que eso es lo más importante. ¿A quién va todo esto, Miguel? Para mi esposa, para mi familia y para toda la gente que confió en mí. Y bueno, para disfrutar con ellos este gran momento. Gracias, Miguel. A ustedes. Muchas gracias. Ahí está Miguel Ayun ya con el boleto a la Copa del Mundo. Hacemos una pausa y regresamos con... La vida me dio muchos amigos y yo los hice mis hermanos. Me dio una oportunidad y yo me gané un puesto. Me dio la posibilidad de elegir un camino, pero yo decidí hacer el mío. La vida me ha dado mucho. Lo único que he hecho es luchar por más. Nueva Tecate Titán. Por ti, evita el queso. Lo bueno de que no haya sido fácil fue comprobar que también en las difíciles seguimos juntos. Lo bueno de cambiar fue descubrir que en México hay más de un héroe. Lo bueno de llegar tarde a la fiesta es que todo el mundo nos estaba esperando. Banamex, hoy y siempre, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México. ¿Por dónde verás el Mundial? ¿Volverán a tener partidos exclusivos? ¡En vivo! 24 partidos en exclusiva, todo en vivo, repeticiones todo el día y mucho más. Ningún otro sistema de televisión transmitirá la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 como Sky. Y para que lo disfrutes, suscripción 0 pesos con cualquier forma de pago. ¡Mundial en grande, solo por Sky! ¡Mundial en grande! Despídete de la gripa y tos y sé feliz con Exalib a solo 30 pesos. El tratamiento auxiliar contra la gripa y la molesta tos. De venta en Farmacias Similares. Lo mismo pero más barato. Consulte a su médico. Minerva ya no querrá nada de Miguel Ángel ahora que va a ser pobre. ¿Te quieres casar conmigo? No. Y la policía no parará hasta encontrarlo. Tenemos un orden de aprehensión contra él. ¿Cómo saldrá de esta? ¡Qué pobres tan ricos! Este martes al terminar, quiero amarte. Canal de las Estrellas. Todo con medida. En la cancha a veces es difícil y el resultado no es el esperado. En la tribuna, nuestra pasión es incondicional. No fue fácil, pero lo logramos. ¡México, clasificamos! ¡Oh, se escribe una nueva historia! ¡México está en el Mundial! ¡Prepárate, Brasil! ¡Vamos por más! ¡Corona nos une la misma pasión! Nos costó sangre y sudor.